Eduardo Duro, actor y participante en la obra, nos ha hablado de la trama de la misma. Una obra que va sobre la mendicidad, pero en realidad toca muchos otros temas. El cartel puede engañar un poquito, es muy simbólico. Dicen los que conocen la obra que su autor, Juan Antonio Prado, además de analizar la sociedad actual, lanza un mensaje de esperanza. Una obra seria y que tiene bastante sorpresa dentro. Hay música en directo también. Jóvenes, adultos, no es para niños, evidentemente, ¿no? A pesar de la lluvia, muchos amantes del teatro se armaron de paraguas y abrigos para disfrutar de una velada en el Palacio de la Paz. Los Libres del 21, original de Juan Antonio Prados, es un montaje realizado por Producciones Troya y Artesano Teatro. El argumento gira en torno a cinco sin hogar que buscan su identidad para sobrevivir y ser ellos mismos. Al pipeo amazónico y al macho. Atractiva e indefensa mujer como tú, a estas horas sola en la calle y con la noche que hace. Dígame, dígame. Sepa que aquí apostamos por las personas emprendedoras, gente sencilla. Sobre el escenario, siete actores y música en directo. En la obra se tratan aspectos sociales en los que la crítica destaca lo cómico y lo amargo del mundo en que vivimos, buscando más la sonrisa que la carcajada y, sobre todo, la reflexión. Además de analizar la sociedad actual, el texto lanza un mensaje de esperanza.